verga! Hola, ¿qué tal, gente? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la campaña de Outlast Wise Blower Trotter Motherfucker, que teníamos empezada desde hace como 3 años. No, no es cierto. Bueno, nos habíamos quedado aquí donde nos venía persiguiendo el cerdo. No sé si pueda subir de nuevo. No, ya no me deja, mira. Nos venía persiguiendo el pinche gordo. Y y bueno, pues nos aventamos para el techito de aquí. Y pues a ver qué show. Vamos a seguirle. A ver, un momento. Listo. Mira para abajo, ¿te podrás aventar? ¿Te morirás? No, pues tiene que ser para acá. Ay, 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 mis piecitos. Ay. A ver, por acá debe de haber algo. Dice, no te puedes meter porque hay mucha hierba ahí y andas descalzo. ¿Neta, si no me puedo meter? Pues ya ni modo. A ver, hay que correr porque siempre es muy cansado todo esto, ¿no? A la verga. A ver. ¿Quién viene? ¿O es el aire nada más? Parece que solo es el aire. El aire. Mira, ya hay otra. No podemos pasar. ¿Para allá qué? Mira, hay como un cortocircuito, ¿no? Hasta allá. ¿Qué hay aquí? A ver, vamos a correr. Que haya una pelita, güey. Ah, no, tengo 5, ¿no? Que diga 4. Man, soy la pistola, güey. Oh, mira. ¿Sí puedes pasar? Vaya, vaya, con que te tienes que meter para allá, ¿eh? Está bien, ya regresaremos. Primero hay que ir a checar de este lado. A ver si no hay nada, que no se nos haya pasado algo, ¿no? Que hay basurita nada más. Mira, por aquí supongo que te puedes meter. ¡A la verga! ¿Qué fue eso? ¿Fue aquí? Bueno, por lo pronto no pueden entrar. Hay que revisar si no hay algo por aquí. ¿No se ve nadie afuera? ¡Ayúdame, Dios! Mira, ahí hay un documento. Como saben, estos no los leo. ¡Ay, ay! Luego estos güeyes se te avientan. No te preocupes, amigo. Ya me voy. Mira, parece que por aquí nos podemos subir. No, no es cierto, no se puede. ¿Qué pedo? ¿Quién le hace así? ¿Sí le empujo? ¿Creen que haya pedo? ¿Creen que haya pedo? 3, 2. Pues no, parece que no. Supongo que hay que ir para acá, ¿no? A donde estaba la puertita abierta. Pero escuchó que alguien le pegaba una puerta. O sea, que alguien anda por aquí, güey. Algún loco maniático desquiciado. Ya saben, ¿no? Como los que se acostumbran. Mira, me tengo que subir por ahí, pero... acá tiene que haber algo. Una pila, güey. Ah, no, llevo 4, ¿va? ¡No hay pedo! Tal vez esta válvula. No. Sube entonces por ahí donde te voy a hacer un chingo de daño. Bien, hay que ensuciarse. Vaya que sí, hay que estar muy sucio para poder pasar esta parte. Es el requisito. Mira ahí como renacuajos, ¿no? Sí, de tanta pinche infección, ¿no? Que debe ir a seguro acá. Como que le dio un patatús, ¿vieron? Wow, wow. ¿Qué hay que hacer? Mira, ahí hay un... vaya, guardado, ¿eh? Vaya, que sí, ya nos cargó la ñonga. Mira, ahí hay un como cortocircuito. Hay que hacer reconocimiento de la zona, ¿no? ¿Cuál zona? Pues mi cabezona. ¡Ah! Vaya. ¿No te puedes pasar por aquí? No, porque está lleno de cardenches, güey, y te vas a... y te vas a... wow, wow. Dice que alguien anda aquí. Tranquilo, amigo. No hay nadie aquí. A ver, vamos a echar un ojo por acá. Si
Sí, está acá como un cortocircuito. Supongo que si lo agarro me muero, güey. ¡Ay, güey! Entonces me voy a tener que ir a meter a la de allá. No sé qué tenga que hacer. Mira, sí, tengo que pasar como por acá, güey. Muy bien. A ver, acá adentro. No mames, ¿qué fue eso? ¿Alguien se movió allá al fondo? Sí, sí lo vi. Mira, ya anda todavía. Quién sabe quién chingados era, pero bueno. No, estoy caminando bien lentísimo. O sea, cuando camina, camina muy lento. Pero ya se me acabó uno. Y así es, gente. Cuéntenme cómo están. Yo ando enfermo hasta la madre. Neta, hasta me duelen los ojos así, bien erizo. Mira, aquí debería de haber una pila, pero no. Sí, de esas veces que hasta te duelen los ojos y ¿cómo se llama? Y las piernas y tienes un buen de frío, por eso traigo varias sudaderas ahorita. Es por eso. Me siento pero mal. Yo creo que me tengo que inyectar o algo así para que se me quite, porque si no... Ahora te iba a decir, hay alguien ahí, pero... Solo es un muerto. Y tenemos otra pila, muy bien. Ya sé, gente, la estoy haciendo cansada, pero sí está medio dificilón jugar así. No mames, ¿qué pego? ¿Para dónde tengo que ir entonces? Oh, vaya. Por arriba entonces, ¿no? Chinga. ¿Qué le di la vuelta o qué? Ah, pues sí ando arriba, mira. Ok. Vamos a echar un ojo. Bueno, empiezan las canciones. Empiezan las canciones. Ahorita va a haber algún problema. Fui más lento que la madre, pero bueno. Supongo que no hay nadie. Ya los hubiera visto pasar. Alguien le duele. Alguien le duele. Vaya, vaya, ¿eh? Así que estás jugueteando. Muy bien, te dejaré en paz. No mames, qué pedo. Pinche banda. Aquí hay. ¿Te escucho? Tranquilo, hermano, yo ya me escondí. En lo que tomo un poco de juguito, porque sí. Me siento medio mal. Bueno, esto lo estoy grabando yo el martes. Hoy martes. Para que se suba mañana miércoles. Ya saben que se suben lunes, miércoles y viernes videos, ¿no? Pues no pasa nada. Alguien llora, pero... ¿Alguien estará aquí adentro? Porque luego hay referencias, ¿no? De que se junta con... Este es Waylon Park, se supone. Y hay referencias luego de que se junta con... Con Miles, ¿no? Se llama Miles el otro güey. ¿Qué pedo? O sea, tengo que ir a dónde. A lo de los toques, ¿no? Supongo que es ahí. Es allá enfrente. ¡Corramos! ¡3, 2, ya! Dije, corramos, no mames, ¿ya vieron cómo corre? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? No, güey, todavía está esta madre. ¿Esa chinga? ¿Esa pusora? ¿A dónde tengo que ir, güey?
¿Para acá adentro? ¿Otra vez? ¿Crees que puede entrar? No, ni siquiera se puede. ¿Para acá? Porque ahorita andaba ahí alguien arriba, ¿no? Entonces quiero ver si... si se puede, güey. A ver, de frente. Oh, para acá no vine, güey. Son dos, con razón, güey. Ah, no, por aquí llegué. ¿Qué pedo? Vale, madre, a ver. Hay que agilizar este pedo porque... vamos otra vez a ver lo de la luz. Porque no está pasando realmente nada, güey. Y a la banda le gusta ver este tipo de videos porque me espanto, güey. Ah, ya está. Oh. Vaya. Entonces, ¿quién fue el que se salió? ¿Por dónde le cayó, güey? ¡Verga, no mames! ¡Corre, güey! A huevos era lo que yo quería, un pinche susto. ¡Despiértame! Ya, tranquilo, tranquilo. ¡No mames! Viene atrás de mí. ¿Para dónde es? Para acá. ¡Qué pedo! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¿Para dónde es? ¿Para acá? ¡Ay! ¡A la verga! ¡Ahí viene! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, 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 corre! Ya abrimos, no hay pedo. ¿Para dónde era? Había una que era para abajo, ¿no? ¿No era para acá? ¡No mames! ¡Chinga! ¡Es que no corro, güey! Ah, pero estuvo muy chido ese susto. La neta me gustó mucho. Intentémoslo una vez más. Supone que te das la vuelta, ¿no? ¿Y si no me doy la vuelta? Don't let him get away. fue un pequeño bug, ¿eh? Vaya que te diste cuenta, pequeño. Ni siquiera hay canción. Ajá, estúpido. Ve, ni siquiera hay canción, güey. Sí, logré un bug. Ay, hasta apenas empieza, güey. ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Ahí hay una pila. Parece que ya. No mames, no, güey. Ya. ¿Qué pedo con la canción? No mames. ¿Qué pedo? Déjame. No mames, que ya me mató, güey. ¿Qué? A ver, hay que hacer un plan. Es que no corro, güey, es el pedo. Yo no soy un doctor, pendejo. Bien, ¿a dónde hay que ir? Kir, ¿a dónde hay que ir? ¡No mames, es neta! Es neta, güey. ¿Qué hago? A ver. 3, 2, 1. Hasta ahorita va a empezar la canción. Después de 20 años. ¿Para dónde chingados me tengo que ir, güey? Kir, güey. ¿A dónde chingados tengo que ir? Mira, apenas empieza la canción, güey. Vamos a arriesgarnos. Agarra la pilita. No mames, que no es una pila, güey. Chúpate esa. La puerta me salvó. Qué cagado, güey. No mames, el susto de hace ratito estuvo. Uy, papá, chulo de bonito. ¿Y esto para dónde es? Ya no. No me quiero acercar, güey. Dale, me mata. No hagas ruido. Y cerremos la puerta lentamente. ¡Listo! Él no puede pasar por las puertas. Mira, fíjate, hubiera ahorrado dos muertes de haber sabido. Pero bueno, sigamos.
acaba de pasar ese güey. ¡Anda abajo! ¿Y si le corremos? ¿Y si le corremos? Pero volteamos para atrás. No se ve, ¿eh? Bien. Creí que era una pila hace rato. A ver. Continuemos. Ah, esto se me quitó el dolor de cabeza. El dolor de sorpresa. Se me quitó ahorita. Pinche susto que me dio. Tal vez me muera, pero no hay pedo, güey. Tú cagado. Muy bien, aquí afuera. Parece que le dimos nada más la vuelta, güey. ¿Cómo salen los lobitos? ¿Qué hay para acá? Solo un cuerpecillo. ¿Y seremos los únicos cuerdos? O sea, en este hospital, además de este güey, ¿cómo se llama? ¿El del primer juego? Este es Waylon, ¿no? Y el otro es Miles. ¿Seremos los únicos? Hay que hacer un reconocimiento. Mi reconocimiento y yo valimos madre, güey, no se ve. Pero imagínate, ¿seremos los únicos? ¡A la verga! No, 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 no. No, 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 mames, que no puedo subir, güey. No me digas que anda el gordo aquí, güey. Puta madre. Echa un ojito. Echa un ojito nada más. No se ve nada, güey. Pero ese es el sonido del cerdo, ¿no? Pues vamos a checar, güey, ya que chingados. Me huevo una pilita. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Ya, tranquilo. Shh, cállate. Cállate, no respires, pendejo. Pues hasta donde se veía, ese güey se acababa de aventar. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Para allá. ¿Para acá qué? ¿Habrá manera de que me quede aquí dormidito? Por favor. Vaya, vaya, así que me voy a enfrentar con el gordo otra vez. Pero bueno, mira, juntamos 5 pilitas. Pues ahora le vamos a ver. Haz reconocimiento, papá. Para acá, parece que hay una salidita. Vamos a checar por acá. Vamos a correrle un poquito. ¡Oh, a huevo! ¡Otra pila! A ver. Cambiamos esta. Y agarramos esta. Y tenemos 5 de nuevo. Perfecto. No mames, no sé si logré tener 5. Otros van a decir, yo logré tener 10. Y en difícil, donde nada más puedes llevar 2. Y lo pasé con los ojos cerrados. ¿Qué pedo? Vamos para abajo. Ok. Pasa por ahí, pendejo. ¡A la verga! ¿Qué pedo? ¿De dónde cayó, güey? Abajo la torre. Ay, no, güey, mi corazón. Ah, no, este no es, qué pendejo. Es de acá. Una salida fácil. No, vale mierda contigo. Debería de mandarme directamente a esa madre, güey. ¡Oh, que la! Dice, sería tan fácil. Yo no creo en ello, sacar la verdad a la luz. No hay verdad, solo mentiras que hemos aceptado durante demasiado tiempo para tener algo. Es por nuestros hijos, Lisa. Tomaría el camino fácil si no fuera por ellos. Maldito sea este lugar. Sufriré lo que haga falta para salir de aquí. Ah, güey, mira. Ese güey dijo, no mames, pues, si no tuviera familia ni nada. Que me... Ya, la neta ya se hubiera suicidado. Siendo sinceros, ¿no? Y le dejamos hasta este guardado, ¿no? Pero bueno, gente, ya como le dije, 3, 2, 1, ya. No, sí, ya vieron que estoy todo atrofiado. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo y este viernes historia de Pink Floyd, ¿va? Bueno, gente, cuídense. Abur. Chiste malo.